the songs that I write are about you. You're not about me anymore. You're standing on the shore. ¿Demanda demasiado tiempo un animal para que llegue a distintas categorías, Luciano? Y lleva tiempo, todo depende, por supuesto, de las cualidades y condiciones del binomio, del caballo y del jinete, pero bueno, tengamos en cuenta que es una prueba de adiestramiento y que lleva su tiempo poder empezar a participar en las categorías bajas es más rápido, pero bueno, lograr a lo mejor algunas cosas que vimos hoy en la pista lleva trabajo y experiencia, sobre todo el jinete. Pero bueno, nadie dice que va a ser fácil y la equitación es siempre un camino largo, así que eso no tiene que desalentar y el movimiento se demuestra andando, así que hay que arrancar. Seguramente. ¿De qué población de animales estamos hablando hoy en la prueba Felipe Zeta, etcétera? ¿Tenés idea? No, la verdad que no te podría decir que... Pero es numeroso. Numeroso, estamos hablando seguro de más de 200 caballos moviéndose. El tema comisión, por ejemplo, algunas cosas que hayan estudiado la comisión saliente o la comisión actual en algún tipo de modificaciones que sea de importancia para todos los jinetes. No, de lo único que se habló, que ya está desde el año pasado, es en el ejercicio de la Troya, que ahora debe arrancar desde adentro como era antes y ya no está la opción desde arrancar o de adentro del círculo o de afuera del círculo. Ahora se debe arrancar siempre de adentro. Y como partida toma el centro del círculo y pega... Exacto, arranca el inicio del ejercicio lo hace desde adentro del círculo. ¿Un balance general de los tres ganadores? Encontramos, creo que, tres caballos bastante buenos. Hablemos por ahí de la categoría C y de la categoría A. La yegua muy buena, la yegua que vimos hoy en la A, una yegua buena que creo que tiene un gran futuro y ya la vamos a ver en las semifinales seguramente. No sé cómo está el ranking, pero creo que le va a alcanzar para llegar, y a mí es una yegua que me gustó. Y el caballo de la C, un caballo bueno, un caballo con muy buen desplazamiento, con condiciones naturales, además de ser muy lindo caballo, así que buenos caballos. Lucianito, quiero agradecerte muchísimo, gracias por toda tu colaboración con el programa, como siempre, felicitar a Guillermo que te estuvo acompañando como secretario, y bueno, también obviamente a todos los participantes que estuvieron a tu cargo. Bueno, muchas gracias, y cabe destacar la predisposición de acá de la gente de Winca Renancó, que hace una fiesta lindísima, con muy buenas instalaciones, y en un lugar bárbaro, así que está bueno que los apoyemos y que sigamos, ojalá el año que viene podamos estar nuevamente acá. Sí. Aprovecho también para desearte muy feliz Navidad, mi viejo, porque va a estar en víspera de Navidad este programa, así que bueno, todo lo mejor para la Navidad, adelante de tu familia y tus seres queridos. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, igual para ustedes y para toda la familia criolla. Y dentro de toda la actividad que estamos compartiendo con ustedes desde aquí del predio de la Sociedad Rural de Winca Renancó, me encuentro con el jurado, uno de los dos jurados, perdón, de esta final de rodeo categoría B, con una final de 14 yuntas, ¿no es así, Gustavo? Sí, no hubo una cantidad, esperábamos más inscriptos para la final de la B, pero hubo varias yuntas lesionadas y bueno, vinieron 14 en definitiva. Bueno, una primera pasada hoy, un poquito bajo de puntos, pero bueno, creo que pista buena, hacienda buena. La instalación es impecable, la hacienda es una hacienda totalmente reglamentaria, un novillo bárbaro, pero era muy áspero, muy difícil, se hicieron muy pocos puntos y había yuntas buenas que vienen de marcar puntos grandes en los que estuvieron a punto de clasificar para los tercios, y bueno, pero no se dio, las condiciones estaban todas, pero no se dio. Todo un tema, ¿cómo es el reglamento para esta vez? ¿Cuántos son los que entran? Bueno, va por un ranking de los que no entraron a Palermo en 3 años y va bajando hasta completar las yuntas que quieran venir, porque termina yéndose yuntas que estaban con puntaje y por las lesiones y algo, entonces van subiendo las yuntas de abajo. ¿Y quiénes son los que entran directamente a la semifinal en Palermo? Las dos yuntas ganadoras de mañana, diríamos, entran directamente a Palermo, a las semifinales.
¿Cómo viste el nivel de yuntas? El nivel estaba áspero, por la hacienda estaba muy difícil. Hubo muy pocos puntos, pero hay yuntas buenas que las hemos jurado durante el año y sabemos que son yuntas muy buenas. Pero bueno, hoy no hubo grandes diferencias, por haber pocos puntos quedaron muy amontonados las yuntas en general. Un tema importantísimo, ¿qué hace falta para tener mayores participantes en todo este mundo del rodeo, de la cual es un universo enorme? Viene creciendo, sí. Viene creciendo y mucho. Yo creo que está bastante bien manejado, bastante encaminado. Tenemos mucha cantidad de gente nueva, de caballos nuevos. El tema que manejar más para que entren más yuntas, hay un montón de cosas que puede ser. Hoy está caro, la hacienda se puso cara, está difícil, pero pienso que vamos en un camino de seguir creciendo. Y los centros clasificatorios todo en regla, digamos, a nivel pista, a nivel hacienda, se consigue todo. Hoy en general, bueno, las instalaciones acá son impecables, ¿no? Pero en general, a donde vos vayas hoy no hay instalaciones feas, está todo muy bien organizado, hay buenas mangas, buenas canchas, que ha cambiado en los últimos años muchísimo. Donde vayas hay buenos lugares. ¿De qué población estamos hablando de cantidad de yunta había en el rodeo, Gustavo? ¿Tenés idea? No me acuerdo bien, pero había algo de 300 y pico, 400 yuntas creo que el año pasado. 400, me parece 400 y pico, la verdad que no me acuerdo bien, pero hay mucha y mucha gente nueva, está moviéndose mucho. Eso es importantísimo para el rodeo, ¿no? Sí, sobre todo la privada. Vos viste, hoy acá había yuntas y de gente mayor como nosotros había dos o tres nomás, además todo... Innovación nueva. Los pibes, ¿verdad? Mucha privada, mucha gente nueva y mucha caballada nueva y caballada que vos ves de muy buen nivel de caballos, no ves caballos malos como se veían antes, hasta los que salen últimos vos ves con bien montados. Gustavito, quiero agradecerte muchísimo, señor Gustavo Prena, en compañía del señor Luciano Trangoni, han sido los jurados que están obviamente asignados a esta tarea. Desearles el mayor de los éxitos, mi viejo, para esta final. Obviamente son dos nada más los que tienen la posibilidad de entrar a las semifinales para Palermo, más que para la de Palermo, a nuestros caballos, ¿no? A la final grande. Y quiero desearles muy felices fiestas a ambos y a toda la familia, ¿eh? Muchas gracias igualmente y agradecido por ustedes, por el laburo de ustedes. Gracias, Nery. Ya viene mucho más Caballos Criollos.